Des del Vicerrectorat d'Internacionalització i Cooperació celebrem ja des de fa 16 anys una setmana internacional amb la finalitat de donar a conèixer a l'estudiantat i al personal de la Universitat de València les oportunitats de fer una estada internacional en altra universitat europea i estrangera i de la resta del món. El nostre objectiu és que l'estudiantat bàsicament tinga clar quines són les condicions de participació, què requisits han de tindre, les beques econòmiques que tindran. N'hi ha ajudes especials per a estudiants amb discapacitat. De fet, la Universitat de València és la universitat que més estudiantat discapacitat envia dins de les universitats espanyoles. La Universitat de València, en termes d'estudiantat Erasmus, és una universitat líder. Estem en el top 5 d'universitats europees, tant en estudiants enviats com en estudiants rebuts. Enviem al voltant d'uns 1.600 estudiants Erasmus cada curs acadèmic i rebem, per la seva banda, al voltant de 2.200 estudiants d'altres universitats europees que trien la Universitat de València com a destinació. Nuestro grado, que es negocios internacionales, es importante viajar al extranjero y fomentar esas conexiones, aparte de aprender otros idiomas. Creo que maduras mucho, te haces más independiente y además conoces a gente de otros países, ves otras culturas. Som una de les universitats amb més prestigi que els estudiants internacionals busquen més a l'hora de fer una estada internacional. L'àmbit no europeu, en l'àmbit internacional, fora de les fronteres europees, tenim el programa internacional de mobilitat que permet a l'estudiantat fer una estada de mobilitat en algun país de Sud-amèrica, dels Estats Units, de Canadà, d'Austràlia o dels països asiàtics. Per als estudiants que potser no tinguin un coneixement d'idiomes prou solvent per a fer una estada de mobilitat, també està el programa SICUE, que permet fer estades de mobilitat en altres universitats espanyoles. Nuestros estudiantes de la Facultad de Economía usualmente prefieren un periodo anual. Cuando se van un periodo semestral, que algunos sí que solicitan el periodo semestral, se les hace muy corto por dos sentidos. Primero, porque necesitan un tiempo para acomodarse a las costumbres, a la cultura, a la universidad de destino. Y segundo, porque el nivel de idioma, contra más meses estén en esa universidad de destino, mejora muchísimo su idioma. De hecho, muchos estudiantes nuestros que en un inicio se van, por ejemplo, con un B1 de inglés, cuando vuelven hacen el examen del C1, con lo cual, claro, al estar un año, que es el periodo que nosotros usualmente utilizamos, les sirve muchísimo para ampliar sus estudios, su experiència internacional i, a més, su nivell d'inglès. Pensem que és molt enriquidor per als estudiants poder gaudir d'una estada de mobilitat per al seu currículum i per la seva formació acadèmica. Vienen muy satisfechos por esa experiencia internacional que les aporta no solamente una mejora de sus estudios, puesto que reciben los estudios de una forma diferente, es decir, son sistemas o metodologías distintos de los que tenemos aquí. Y por supuesto mejoran su nivel de idioma, digamos de inglés habitualmente, pero también de francés y de alemán. Me interesaría hacer la doble titulación en Marsella, porque me gustaría perfeccionar mi nivel de francés. Y además creo que es una oportunidad para mejorar nuestro nivel y aprender otros idiomas. Las ventajas son que en su currículum, evidentemente, una vez que le convalidamos todas las asignaturas y las notas o calificaciones que han obtenido en la Universidad de Destino, figura en su expediente. Els programes de mobilitat internacional són bàsicament el més conegut, el programa Erasmus Studies per a grau, que permet que un estudiant de grau de la Universitat de València faci una estada de mobilitat o bé semestral o bé anual en altra universitat europea. Tenim una altra modalitat d'intercanvi en el programa Erasmus Pràctiques, que és prou paregut a les estades d'Erasmus Studies, però en aquest cas els estudiants tenen la possibilitat de fer l'assignatura de pràctiques de la seva titulació en una organització de la Unió Europea. Creo que es importante hacer este programa y fomentarlo también, que lo fomente la universidad y que realmente en nuestro futuro será un plus añadido a nuestro currículum, nuestra carrera y también nuestra experiencia. Tanto Erasmus como el programa internacional me pueden servir y estoy entre esos dos. Mezclarnos con
con otros estudiantes, conocer sus experiencias y claramente aprender otros idiomas. Posiblemente el programa más importante de movilidad es el programa Erasmus, que el curso anterior va a cumplir 30 años. FET es una de las políticas estrella de la Unión Europea y es el programa más conegut y por el cual es pregunten más los estudiantes. También caldría destacar otros programas para el profesorat o para el personal de administración y servicios que también tienen la posibilidad de participar en el programa Erasmus. A lo mejor no es tan conegut como el programa Erasmus para el estudiantat, pero sí que dona la posibilidad de bueno, que los profesores también vayan de Erasmus y poder ofrecer la seva docencia en otras universidades extranjeras, en este caso de Europa.